Amigos televidentes, retornamos al lugar de la competencia. Veamos el equipo Refritec. Rápidamente vamos a dar la salida a la categoría 740cc. Recuerden, este es un resumen para todos ustedes, cortesía de la Asociación Dominicana de Deportes Acuáticos, también es presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, Refritec, el confort de tu ambiente, y también de Harina El Negrito y de Yamaha, dándole duro con enduro de Yamaha. El replay de lo que ha sucedido desde atrás, viene Gerardo La Manta Mendoza y se coloca en la primera posición. Sí, ahí vemos el replay en el inicio de la categoría en su versión segunda manga de la Túnel 740, donde Gerardo Mendoza toma la primera posición, pero vemos cómo siguen luchando. Ahí vemos a Alexis Ventura en segunda posición, vemos en la tercera posición, la cual viene siendo hay un mano a mano ahí entre Renato Cera Valle, el hombre del futuro, y Alex Ovalle. Vemos a Alexis Ventura en segundo lugar. Tenemos que darle la gracia también a la gente de Automarina, los cuales mantienen los botes de rescate de la asociación siempre al punto, para que estos botes no se dañen, estén siempre al día, y en caso de los accidentes, como hemos visto, puedan hacer una labor tan encomiable, como hemos visto esas palabritas domingueras de Miguel, que nos están ayudando aquí. Suerte que hoy es sábado, pero vaya. Ahí vemos el replay donde Alex Ovalle se lleva la boya sur, y hay problemas, y ahí terminó la competencia, debido a que solamente, sí, ellos llegaron a completar, me parece, Miguel, llegaron a completar. Ya ahí vemos como Ale Ovalle ni siquiera puede zafarse de la boya, vemos bandera roja donde se para la carrera. Aquí ya se le da la bandera cuadro a Gerardo La Manta Mendoza, hombre líder de la zona oriental. Ahí vemos a Gerardo La Manta Mendoza dando su vuelta con la bandera cuadro presidente, dándole duro con el enduro de Yamaha, hombre corredor del equipo Harina El Negrito, y lo único que le falta ya es un airecito de Refritec. Bueno, claro que sí, lo tiene dentro del bote y también en su carro. Una hermosa toma, vean todos ustedes, ahí está ondeando la bandera cuadro Gerardo La Manta Mendoza, el hombre que se perfila a ser el gran campeón de toda